Y bueno, familia, ya tenemos nuestro taburete terminado. Si no habéis visto el vídeo que hice de la resina epoxi, que también hice la parte de arriba del taburete, os lo dejo por aquí arriba para que os paséis por una colaboración que tuve con Resin Pro. Y nada, deciros que, como ya estáis viendo, aquí es un diseño muy muy chulo. Cualquier cosa me lo podéis dejar en la caja de los comentarios. Yo la parte de la estructura de las patas la he hecho completina de 36 y la medida dependiendo del hueco que tengáis. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.